Muchas gracias a los vecinos y a la policía que estuvo enseguida a los 5 minutos, que no llegó a pasar otro caso, más que la hermana mía, que la lastimaron, le agarraron 3 puntos, y eso fue todo lo que pasó, que me golpearon la puerta, me violentaron la puerta, y yo alcancé a escapar y pedí auxilio. La vecina de acá al lado se había escuchado que me estaban golpeando la puerta, y gracias a eso que la policía vino enseguida. Así que tengo que agradecerle a la policía y a los vecinos. ¿Cómo empezó todo? ¿Tu hermana volvía de trabajar? Mi ¿Cómo fue hermana que empezó? salía a trabajar y se ve que la agarraron afuera y ahí la metieron para adentro. Primero de todo ingresó uno y ese, al sentirme a mí que yo estaba acá, que me vio, salió para afuera. Nosotros alcanzamos a cerrar la puerta con llave y después se vinieron dos más, me violentaron la puerta, me la abrieron a golpe, ingresaron acá adentro. Yo mientras tanto pude escapar, subirme para arriba del techo y pedí auxilio. Y ahí la dejaron a mi hermana, pero los delincuentes ya estaban acá adentro los tres. Eran tres que venían con cuchillos, me decías, y es más, un cuchillo se lo olvidaron. Ajá, y un cuchillo dejaron acá en mi casa que todavía acá está. Dos cuchillos, uno finito y una cuchilla que se olvidaron acá. ¿Qué se llevaron? Y se llevaron las dos bicicletas que gracias a la policía, que los apretó y se ve que ahí abandonaron en calle Malvina y las dejaron y ellos dispararon para el campo y la policía las recuperó. Ellos salieron de acá de tu casa caminando, corriendo No, por salieron con la corriente. bicicleta andando. Y se olvidaron una bicicleta acá, una bicicleta chiquita que es negra, que dijo la policía que no se sabe quién es. Si hay alguna denuncia, ellos van a saber de dónde es la bicicleta esa. Bueno, pero de acá se llevaron entonces nada más que las bicicletas, no Las llegaron a robar nada más. bicicletas nomás se llevaron de acá, nada más que eso. Pero gracias a la policía que la alcanzamos a recuperar. Bueno, ¿tu hermana cómo está? Mi hermana está bien ahora, está bien. Más que esos 3 puntos que la cortaron en la cabeza, digamos. Pero ya Bueno, está fuera de peligro eso. y ellos ingresaron, ustedes tienen a tu papá que está medio enfermo. Sí, mi papá es discapacitado. Mi papá también fue lastimado al lado de la vista un poquito. No sé si fue un golpe, no sé cómo fue, pero también fue lastimado. Yo tengo a mi papá que está en una silla de ruedas. Sí. Bueno, así que por suerte no pasó mayores y no sabés si los agarraron. No, según la policía no los pudo agarrar. Según ellos lo que me dijeron que no los agarraron porque se les escaparon para el campo. Bueno, pero los tienen identificados Sí, entonces. pienso que sí. Así que muchas gracias, le agradezco a todos los vecinos de acá y a la policía. Bueno, y ahora con la puerta, ¿cómo vas a hacer? No, y ahora tengo que cambiar la puerta y poner más seguridad, digamos, acá. Sí. Sí.